Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Exactamente las 14 horas, 2 de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos ya saludándoles con mucho gusto en esta tarde de miércoles, mitad de semana. Es 3 de febrero del año 2021. Con ustedes estamos como siempre a través de las frecuencias 96.5 de Estéreo Ser La Líder, transmitiendo totalmente en vivo desde la heroica ciudad de Zacatecas, en enlace con la frecuencia 95.1 FM Cascán, por allá en Jalpa. Y también, usted lo sabe ya muy bien, en enlace con el canal 30.1 de Telecer, de televisión abierta, de televisión digital terrestre, y por el sistema Easy de cable en el canal 30, y por supuesto que en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Paco Soriano está como siempre en la parte técnica del 96.5. Saludamos a Ricardo Suárez del Real en todo el operativo, cámara, switcher y demás del canal 30.1. Acá en la conducción, su amigo y servidor Gustavo Goitia, invitándole como siempre para que permanezcan en estas frecuencias durante los próximos 60 minutos, durante la siguiente hora, y se entere de los últimos acontecimientos registrados en Zacatecas, México y el mundo. Recordarle a usted que Sin Pelos en la Lengua es un programa de atención a la problemática social, con noticias, comentarios, entrevistas y crítica. Mucha, pero mucha crítica cuando hay lugar ahí a través de este programa. Estas son las vías de comunicación para que usted, donde quiera que nos escuche, donde quiera que esté, se ponga en contacto con nosotros. Lo puede hacer a través de las redes sociales, lo puede hacer también a través de las líneas telefónicas, de la dirección electrónica y por supuesto que de nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp. Pero primero vamos a lo de las redes sociales. Se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Luego tenemos las líneas telefónicas 92-261-57 y el 92-29-96-5. También la dirección electrónica sinpelos965@yahoo.com.mx y nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp 492-146-0193. Por esta vía, mándenos un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video. Y díganos lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Acuérdense que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos más se nos ve, y si no se queja, pues luego no se ande usted quejando. Recuerde y tenga presente esto, que juntos hacemos este programa y juntos hacemos que las autoridades se pongan a trabajar y devenguen pues lo que se les paga. Ese es el objetivo de este programa, un objetivo que se ha logrado gracias a usted, gracias a su confianza y gracias también, por qué no decirlo así, cuando las autoridades muestran disposición para atender la queja ciudadana. Por eso es que ya vamos rumbo a un nuevo año o un nuevo aniversario, ¿verdad?, de nuestro programa. Ya ni me preguntes cuántos años son, señor Soriano, ya te decía en la mañana, ya está, de tantos y de tanto éxito que hemos tenido, de tanta confianza de nuestra audiencia, de tanta preferencia, hemos perdido la cuenta. Yo digo que lo de menos son los años, lo que importa es la permanencia, la ética, la... ¿qué más podemos decir? Pues todo, señor Soriano, que nos ha llevado a permanecer a lo largo de todos estos años.
Vamos a checar cómo está el clima. 22 grados es la temperatura en estos momentos. La sensación térmica también en 22 grados. Ya se lo habíamos anunciado hoy por la mañana. Algo de calorcito tendríamos a esta hora de la tarde y se está cumpliendo. La mínima de hoy, le damos el dato, se quedó en los 7 grados. Esperamos aún 23 grados de temperatura en este día, que es ya mitad de semana. ¿Cómo está el viento? 5 kilómetros, muy en calma. El punto de condensación en menos 6 grados. El índice de los rayos ultravioleta, 7 de 10 hasta el momento. La humedad en 17% y la visibilidad sin límites, nos indican aquí el reporte. Para el día de mañana, se lo adelantamos en las primeras horas del día, 16 grados hasta las 12 del mediodía. Después de esa hora, al filo de las 3, andaremos por 20, perdón, al filo de las 2, andaremos por 23 grados centígrados. En ninguno de los dos casos tendremos porcentaje de probabilidad de lluvia. En estos momentos, el cielo parcialmente nublado. 14 horas 2 de la tarde con 6 minutos, son las 2 de la tarde con 6 minutos, el tiempo correcto, si usted no lo permite, y si no también, vamos ya a las noticias platicaditas, desmenuzaditas y hasta llevaditas de la mano, como es el estilo de este programa y de este servidor, y como es el estilo que a usted pues le ha gustado a lo largo de todos estos años. Antes, saludar a todos los que están en sus centros de trabajo, en sus oficinas, en los centros hospitalarios, en los laboratorios, en los diferentes talleres, a los que están también en las tortillerías, en las panaderías, a quienes son taxistas, a quienes ya salieron de su primer jornada de trabajo y se encuentran ya en trayecto rumbo a sus casas para compartir el pan y la sal con la familia, pedirles que manejen con mucha precaución. A las amas de casa que a esta hora están en el trabajo pues cotidiano, diario, preparando ya los sagrados alimentos, les saludamos también, así como a quienes están en los mercaditos de Zacatecas, Guadalupe y otros municipios. Pues vamos como siempre al segmento de la información que le tenemos de lo nacional, de lo más relevante de lo nacional, y es con lo que iniciamos esta la emisión vespertina. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. 14 horas 2 de la tarde con 9 minutos, 2 de la tarde con 9 minutos, el tiempo correcto, y vamos pues a la información. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la política energética de la actual administración obstaculiza la competencia económica y beneficia, ojo, indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad. Esto se había señalado con antelación por algunos sectores de la política en México. Con mayoría de 4 votos, los integrantes de la segunda sala avalaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, con el que se resolvió en definitiva la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, contra la política publicada por el titular de la Secretaría de Energía, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, el pasado 15 de mayo del año 2020. Con esta decisión, los ministros apoyan declarar que la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional distorsiona el proceso de competencia en materia energética y otorga injustificadamente una ventaja exclusiva e indebida en favor de la Comisión Federal de Electricidad para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia. Por ello, han sido declaradas inconstitucionales más de 20 disposiciones de política de confiabilidad del gobierno federal. Ojo con este dato. De subsistir la disposición 5.4, se permitirá que la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de generadora,
transportista, distribuidor y comercializador tenga una participación importante en el programa que contiene la planeación del Sistema Energético Nacional, lo que sin duda distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia y constituye además un obstáculo para que el mercado de generación y comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad, así lo señala el proyecto. Para la reflexión todo esto, el documento además establece que los preceptos considerados inconstitucionales contravienen la reforma energética vigente del año 2014. Por eso también el gobierno federal pues ya prepara contrapropuestas de lo que fueron todas esas reformas que se avalaron y tuvieron avance en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Más información de orden nacional. Margarita Zavala sí será candidata para buscar una diputación federal en las elecciones del próximo mes de junio de este año. Nos detallan que la ex candidata presidencial independiente será abanderada solo panista y no será postulada por la alianza opositora Va por México, que integran el PAN, el PRI y el PRD. Esta aceptación de Margarita Zavala incluye que otro miembro del movimiento político que ella encabece participe también en otra candidatura para otro puesto de elección popular. Cheque cómo se mueven los políticos. Nos dicen además que doña Margarita rechazó la candidatura plurinominal y decidió competir en las urnas por el Distrito 10 de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, por lo que se perfila que enfrente a un viejo conocido de ella y exintegrante también en el gabinete de su marido, Felipe Calderón. Se trata de Salomón Chertorovsky, por Movimiento Ciudadano, y el actual diputado federal de Morena, Javier Hidalgo, quien iría por la reelección legislativa. Quien no se asegura no participará en los próximos procesos o en el próximo proceso electoral es el expresidente Felipe Calderón, quien se quedará en la banca por un tiempo más, pero sin dejar de ser uno de los principales opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, dicho sea de paso, el presidente en turno no le dejó formar su partido porque pues sabía que le estaría poniendo muchísimas piedras en el camino y también no están como abriéndole la puerta para participar en este proceso electoral, porque junto con Ricardo Anaya y otros más seguirían serían de los que en el próximo Congreso, según se conforme, pues le estarían poniendo trabas a el presidente, que de por sí se corre ese riesgo, ¿no? Que el resultado de esta elección sea que Morena no tenga la mayoría en el Congreso. Pero hay que esperar a ver qué es lo que define a final de cuentas el pueblo de México. Las 14 horas 2 de la tarde con 14 minutos. En más información, el gobierno de España entregó en extradición al gobierno de México al empresario Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de lavado de dinero. Así lo confirmó la Fiscalía General de la República. Ancira Elizondo salió la mañana, es decir, la madrugada de México, de este miércoles, de la cárcel de Palma de Mallorca para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y fue trasladado en una aeronave oficial. Dado la distancia del trayecto, la aeronave realizará una escala para la recarga de combustible, así lo señalaron las fuentes consultadas. Se prevé que la tarde-noche de este día arribe pues al país Alonso Ancira, ya sea a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México o en Toluca, Estado de México. Recordemos que Alonso Ancira está acusado del delito de lavado de dinero por la venta a sobreprecio
de la planta Agrotrigenados, corrijo, Agronitrogenados de Petróleos Mexicanos en el año 2015, así como de asociación delictuosa. Horas 2 de la tarde con 16 minutos, y esto que a continuación le voy a contar no es la primera vez que sucede, y ha sucedido solamente en este estado de Tabasco porque es la tierra del presidente, ¿no? Y otros han estado intentando que se haga lo mismo, pero eso no sucede. Eso no sucede porque aquí se demuestra que hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Te acordarás que más o menos hace un año se había hecho ya un acuerdo para condonar adeudos ante Comisión Federal de Electricidad en esa misma zona, pues se vuelve a repetir la historia, señor Soriano. Y es de esta manera como el presidente pues busca quedar bien con sus coterráneos. ¿Está bien dicho? Pues sí. 2 de la tarde con 16 minutos. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció que se llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí?, para condonar la deuda histórica que mantienen más de 600 mil tabasqueños, además que se otorgará un subsidio único a la tarifa eléctrica para que todos tengan la 1F, como la de privilegiados esos tabasqueños, ¿eh? En conferencia de prensa, el gobernador de Tabasco, acompañado de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, detalló que ahora no será necesario que los tabasqueños acudan a los módulos instalados para firmar pues algún convenio o algún acuerdo, sino que en automático, en un periodo aproximado de 72 horas, se verá reflejada, ojo, la condonación de toda la deuda que se venía acarreando desde 1995 con la llamada resistencia civil que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que se tenían que ver los resultados ahora que está en el gobierno, pero solo para unos cuantos. Se dio a conocer que además este convenio fue impulsado por el presidente López Obrador y se incluyó que a partir de este año se tendrá una sola tarifa eléctrica para todo el año, que será la 1F, con el mismo subsidio estatal. Pues así, si va y la mija con el señor. Y cuando a ti te salen 600, 800 pesos o un consumo que no reconoces, que vas y reclamas, ¿qué te dicen los trabajadores de Manuel Bartlett? Aquí pagas o te cortamos, ¿verdad? No hay de otra. 2:18. Hasta aquí este primer segmento de información de Orden Local. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos ya en la misión vespertina de Sin Pelos en la Lengua. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. Telecer. Cómo los extraño. No había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa.
votaste por Morena? Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país. Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia. A puro capricho y ocurrencias. Ya son más de 150 mil defunciones y 2 millones y medio de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. PAN. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses, estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia, hay más de 21,000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar, que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Irme la ocata nahuatl, me te inquitas tobia, y más se guacholalme, se me mota el pocaita. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Thank you.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Las 14 horas 2 de la tarde, ya con 26 minutos, estamos de regreso a la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua. Vamos a más información, ya entramos a lo local y como lo hacemos de manera regular, le presentamos en esta emisión el reporte sobre el comportamiento de la pandemia en Zacatecas, en voz del doctor Gerardo López Longoria, vocero para el tema de la Secretaría de Salud. Han disminuido los casos, pero no dejan de presentarse y no por eso hay que bajar la guardia. Por eso le seguimos exhortando para que siga con todas las medidas y todas las disposiciones de prevención. Aquí la voz del doctor Gerardo López Longoria. Te comentaba que el día de ayer se identificaron 27 casos positivos. Es la cifra más baja que tenemos presente en este desde que inició el mes de enero. Recordarás, en enero fueron 35 casos, ahora son 27, pero hemos tenido altibajos. Yo creo que esto es, ojalá que esta sea una tendencia, pero justo en la evaluación del semáforo nos decían que teníamos, por los indicadores, estábamos más cerca del semáforo rojo que del semáforo amarillo. Entonces tenemos que ser muy cautos. No confiarnos, porque esto puede ser algo muy muy relativo, dado que el comportamiento de la epidemia ha estado en forma de altibajos. Con los casos ayer identificados, tenemos 24.953. Activos hay 1.925. Y ayer se informó de la recuperación de 46 personas. Los recuperados suman 20.664. Un 83% de todos los diagnósticos. Los activos son el 7.5%. Y el tercer grupo son las personas que han muerto en la epidemia. Ayer se registró la defunción de 11 de ellas, con lo que el acumulado es de 2.364 defunciones. Del grupo de ayer son 8 varones y 3 mujeres. Las personas de menor edad tenían 53 años, la de mayor edad 92. 3 residentes de Fresnillo, uno de Concepción del Oro, Loreto, Guadalupe, Valparaíso, Luis Moya, Tlaltenango, Caliente y Zacatecas. 5 en la Secretaría de Salud, 5 en IMSS régimen ordinario y 1 en IMSS bienestar. En cuanto a las enfermedades que tenía este grupo de personas, 6 de ellos tenían diabetes, 5 eran hipertensos, 3 tenían problemas de obesidad y sobrepeso, 1 de ellos tabaquismo, 3 de ellos, sin embargo, no tenían ninguna enfermedad al momento de su defunción. De las personas que se recuperaron son 22 mujeres, 24 hombres, edades de 15 y hasta 85 años. Fueron diagnosticados del 13 al 19 de enero y por instituciones 37 estuvieron a cargo de la Secretaría de Salud. 5 de IMSS Bienestar, 4 de Seguro Social, régimen ordinario. Por residencia son 9 de Tlaltenango, 6 de Guadalupe, 2 de Mazapil. Con un paciente está Zacatecas, Fresnillo, Momax, Hugo Caliente, Río Grande, Teule, González Ortega y Villanueva. 39 de estos pacientes se manejó de forma ambulatoria, 7 estuvieron hospitalizados con estancias de 2 hasta 7 días. En el grupo hay un menor de 20 años, ahí está la adolescente de 15 años de Guadalupe, y hay 2 adultos mayores, varones, de 84 y 85 años, residentes de Río Grande y de Zacatecas. De los casos ayer identificados como positivos, son 13 mujeres y 14 hombres, hay 17 menores de 20 años, 23 casos, el contagio fue comunitario, 4 en contacto con una persona enferma. En cuanto al manejo, se registró el ingreso y defunción de uno de ellos, 17 quedó para manejo ambulatorio, 9 están hospitalizados, todos ellos de gravedad. Por residencia y en Guadalupe, 13 nuevos pacientes, Zacatecas 9, y así un número importante de municipios. Ayer se procesaron 51 pruebas, 27 positivas, 24 negativas,
Por estos resultados, el índice de positividad se volvió a elevar a 53. El referente nacional está en 42. En relación con las defunciones que llevamos, nuestro índice de letalidad es de 9.4, el nacional está en 8.5. Y finalmente, Gustavo, en la ocupación hospitalaria iniciamos actividades con un 44% de ocupación a nivel estatal, el ISSSTE tiene un 81% y en la terapia intensiva el parámetro es de un 47%. Aquí en todas las instituciones se mantienen en parámetros estables. Gustavo, es el inicio de actividades y queda una prueba en proceso más las que hoy se usan en el curso de la mañana. Bien. De la tarde con 31 minutos, el reporte sobre el comportamiento del SARS-CoV-2 en voz del vocero, el doctor Gerardo López Longoria. 2:31, vamos a otra información. En Zacatecas se registró un aumento del 6.5% en remesas durante el año que recientemente terminó. Esto de acuerdo con cifras oficiales del Banco de México. Durante el año pasado se recibieron 1.202.3 millones de dólares, 73.300 millones de dólares más que el año 2019. También el Estado disminuyó su participación porcentual del remesas totales del país de 3.1 a 3% a comparación de lo sucedido en el año 2019. Por tanto, Zacatecas se coloca con un 3% en el lugar número 12 de los estados que tienen mayor contribución para recepción de remesas en todo el país. En primer orden está Jalisco con 10.2%, le sigue Michoacán, una entidad también con mucha migración, con 10%, Guanajuato con 8.5%, Estado de México con 5.9%, Ciudad de México con 5.3%, Guerrero con 4.8%, Oaxaca con 4.7%, Puebla con 4.6%, Veracruz con 4%, San Luis Potosí con 3.5% y Baja California con 3%, igual que nuestro querido Zacatecas. 2:33. Este día por la mañana platicamos con el director de el ISSSTESAC sobre esta subasta que realizó de vehículos que tenía el ISSSTESAC y que ya no le eran de utilidad, o que si los tenía, el mantenerlos le estaría costando muy caro, o como luego se dice, le estaría saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Y lo que requiere el ISSSTESAC, pues es dinero líquido, circulante, que pueda circular, pues, ¿no? Para seguir pagando, pues, las pensiones. Y ya se lo he dicho, el ISSSTESAC tiene que hacer de tripas corazón para irle metiendo a esa bolsa o a ese saco dinero que le permita, pues, ir pagando y cumpliendo con el pago de pensiones y jubilaciones como lo ha hecho hasta ahora. Sigue teniendo problemas de liquidez, no es desconocido por nadie. Hasta ahorita no se les ha pagado el bono extraordinario que se les da también a los pensionados y jubilados de 20 días, si mal no estoy, a inicios del año, es decir, cuando termina el mes de enero. Y se trata de más o menos unos 50 millones de pesos. Esta subasta le permitió al ISSSTESAC tener unos 500 o 600 mil pesos. Pues ahora sí que voy a decir lo que dijo aquel, ¿no? Algo es algo. Y luego están pensando en hacer lo propio con terrenos, con casas que tiene el ISSSTESAC y que ya no le interesan. Porque, le repito, es como meterle dinero bueno al malo. El sindicato de la sección 58 de docentes, de maestros, ya amenaza el próximo viernes con hacer bloqueos o tomar otra vez, si para esa fecha no se le paga este concepto que yo le estoy refiriendo.
están esperando a que siga cayendo dinero a la Secretaría de Finanzas para que se pueda destinar algo de recurso, pero no hay ninguna garantía. Y así platicamos con Marco Vinicio Flores Guerrero, director de ISTESAC, sobre esta complicada situación que sigue teniendo el ISTESAC al haberse iniciado ya el año 2021. Fueron 29 vehículos con un valor aproximado de 570 mil pesos. Y bueno, pues tú ahorita lo comentaste muy bien. Estamos tratando de convertir la reserva técnica en reserva líquida. El instituto pues viene atravesando momentos muy complicados. Y bueno, son momentos muy difíciles que la verdad también ofrecemos una disculpa a todos los derechohabientes que bueno, pues que se han visto afectados y que no hemos podido pagar en tiempo y forma sus prestaciones de fin de año, de arranque de año. De fin de año sí ya cumplimos completamente, cumplimos también con la mensualidad del mes de enero, solo queda pendiente el 1 de enero. Y bueno, pues es un recurso que no se tiene. Entonces estamos buscando la manera de esos vehículos que están en desuso y que no se están utilizando, pues bueno, venderlos. Y lo hicimos a través de una subasta pública, la misma que tuvo a bien publicarse en el periódico oficial desde el día 16 de enero. Y bueno, en ella participaron pues ahora sí que diferentes actores, 18 personas provenientes de estados como propiamente la Ciudad de México, de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Jalisco, de Tlaxcala y del propio Zacatecas. Y bueno, pues ahí cumplieron con lo que marcan las bases de la venta y se inscribieron. Y bueno, el día de ayer se llevó a cabo la subasta pública, en donde estuvo presente también el notario público Tarcisio Félix Segarrano. Y bueno, pues es una desesperación, como tú bien lo comentas, por darle viabilidad al sistema de pensiones, al menos en lo inmediato. Necesitamos tener líquido para cumplir con las obligaciones. Y bueno, pues ha sido muy difícil, un año muy complicado, los negocios no han podido generar, y bueno, esta pandemia también ha contraído las inversiones, no hemos podido vender los terrenos que quisiéramos. Hemos vendido ya algunas casas en Jerez, hemos vendido algunos terrenos, pero los que tienen mayor cuantía, no ha sido posible, pese a todos los esfuerzos, pese a la inscripción ante el gobierno federal. Con el presidente de la República, tú recordarás que en el mes de agosto vino y el gobernador se los ofreció. Sí. Y bueno, pues estamos haciendo este trabajo, pero bueno, es difícil, es muy complicado en esta situación. Bien, director, estos recursos, más de medio millón de pesos obtenido de esta subasta de vehículos que ya no eran de utilidad para el propio ISTESAC, ¿qué destino específicamente van a tener? ¿Se van al fondo de pensiones o algún otro rubro en lo específico? No, al fondo de pensiones directamente. Eso es así mandata la convocatoria, más bien las bases, y esto es exclusivamente pues para el pago de nómina de pensionados, te lo digo, el fondo de pensiones. Sí. Y bueno, pues en ese sentido te digo, el compromiso que tenemos ahorita del bono del mes de enero es de más de 50 millones de pesos. Uy. Y bueno, pues esto no resuelve mucho, pero pues el esfuerzo estamos haciendo. Bien. ¿Hay alguna otra estrategia de este mismo orden que vaya a realizarse en próximas fechas, director del ISTESAC, Marco Vinicio Flores? Pues seguimos haciendo la venta de terrenos, seguimos haciendo el ahorro del gasto operativo, disminución del combustible, cierre de áreas deficitarias. Pero bueno, al final de cuentas, todas las medidas pudieran abonarle algo. El déficit que tiene el ISTESAC pues es muy amplio, es muy grande, y todo abona, ¿no? Todos los pesos cuentan, pero esto se requiere pues un análisis a profundidad. Se requiere analizar la legislación vigente, porque la que tenemos sí es buena, fue muy buena la reforma del 15, pero es insuficiente. Te digo, por el orden de los 63 mil millones de pesos, ¿es el pasivo actuarial o es los compromisos que tiene que cubrir el ISTESAC de aquí a los próximos 60 años? Y la ley que tenemos va a recaudar recursos futuros traídos a valor presente por el orden de los 19 mil millones de pesos. Quiere decir que traemos un déficit actuarial de 44 mil millones de pesos que no están fondeados, que no están en la ley. Son 44 mil millones de pesos, imagínate lo que es eso. Sí. Y bueno, ese recurso pues
el Estado le va a tener que desatender otras obligaciones para poder cubrir esos compromisos, y es muy difícil que los contribuyentes pues todos paguen el sistema de pensiones de unos cuantos. Entonces, por eso es importante que hagamos una revisión a profundidad, que revisemos cómo están otorgándose las prestaciones, y en función de eso pues hagamos un ajuste para que la cobija alcance para todos. Bien, señor director, hasta donde sé, el presupuesto de este año 2021 fue en ascenso. Algo así, espero no equivocarme o andar errado, poco más de 1.300 millones de pesos. ¿Esto no salva en nada la situación del ISTESAC para este año? No, no, pues es que el compromiso es muy amplio y cada vez está creciendo más. Tenemos más de 1,000 personas activos que tienen ya el derecho a jubilarse y afortunadamente no lo han hecho. Si lo hicieran mañana, bueno, pues ese compromiso de 1,300 yo creo que subiría a 1,500, 1,700. Entonces es muy complicado. El tema del sistema de pensiones está realmente colapsado y bueno, se tiene que hacer un análisis a profundidad para que... Te digo, es un problema que va a quedar no solamente para el próximo sexenio, sino para los próximos 7 sexenios, yo quisiera creer, porque pues son 42 años que se tienen que fondear y de algún lugar tiene que salir ese dinero. Entonces el Estado pues va a tener que buscar la manera de resolverlo junto con los trabajadores. Esta es una, bueno, el ISTESAC es una bomba de tiempo, director. Pues sí, es una bomba de tiempo. Yo creo que antes pensábamos que ya estaba por estallar, yo creo que ya estalló y el asunto está que solamente se está haciendo análisis de los daños y bueno, pues viendo cómo se puede disminuir y cumplir a cabalidad al menos lo que se tiene de responsabilidad en lo inmediato. Hasta este momento, en este año que comienza, las instancias que tienen derecho a el ISTESAC no le adeudan, es decir, concretamente el Colegio de Bachilleres, ¿cómo está su situación? ¿Cómo están los ayuntamientos, señor director, con el ISTESAC? Mira, los ayuntamientos están bien, gobierno del Estado está bien. Colegio de Bachilleres, pues seguimos ahí con un terreno que nos dieron en pago. Por parte de la legislatura, no lo hemos logrado todavía tener en nuestra posesión porque no se ha firmado una escritura. Estamos ahí con un acuerdo conclusivo con la SEDECON, pero volvemos a lo mismo, pues a nosotros si nos dan terreno, pues tenemos que venderlo, y ahorita como está la condición económica es difícil. A nosotros que nos den líquido y a lo mejor así, al menos esta administración y probablemente parte de la próxima, pues no tendría problema. El asunto es que la economía está complicada y ¿quién te compra ahorita un terreno? ¿Quién invierte? Así como está la situación económica. Y bueno, pues no resuelve mucho si te dan un terreno. Te resuelve en gran parte porque ya al menos tienes algo en tu posesión. Sí. Pero lo que nosotros requerimos no son terrenos, requerimos dinero líquido. Eso es lo que nos urge para poder hacer frente a los compromisos con los pensionados. Sí. Finalmente, señor director, ¿habrá algo que se haga en el gobierno del contador Tello para cerrar su administración y dejar, si se puede, en mejores condiciones el ISTESAC? Pues vamos a hacer todo lo posible, no está en nuestras manos. Vamos a proponer, estamos haciendo un sistema informático, porque te digo que 34 años de vida del instituto, pues no se tenía un sistema informático que te permita tener la información precisa de cada uno de los cotizantes, incluso de los adeudos que se tienen, de manera pues puntual. Se tenía un sistema de MS-2 de por allá de los 80s que no era preciso. Cada vez que pedías una información, te daba de la misma información que solicitabas, te daba un resultado diferente. Entonces era muy impreciso y ahora estamos tratando de modernizarlo. Al menos para tener las cuentas claras y tener las cuentas bien hechas, estamos buscando junto con los sindicatos pues tratar de construir un proyecto de reforma que nos permita pues darle viabilidad al sistema de pensiones, abonarle en algo. El compromiso es grande y es una bola de nieve que cada vez está siendo más grande. Sin embargo, algo se tiene que abonarle. Te decía ahorita, en los próximos 7 sexenios va a ser el dolor de cabeza de todos los gobiernos. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Alejandro Tello sí está buscando la manera de darle una... pues a aportar algo a esto. En la administración pasada se hizo una reforma, en esta administración creemos que el sistema puede ser algo que pueda dejar de legado, y bueno, creemos que si los diputados se ponen de acuerdo
y el Ejecutivo y junto con los sindicatos podemos impulsar a lo mejor una reforma, que el problema no se puede resolver de manera completa, pero sí le podemos dar paliativos que nos ayude a ir brincando los compromisos inmediatos, por lo menos de cada 4 o 5 años. Por eso incluso en la reforma del 15, ahí establece que se tiene que hacer un análisis a la propia ley cada 4 años. Y bueno, ya pasó ese periodo, ya van más de 5, y pues no se ha hecho un análisis a profundidad. Creo que es el momento, pero bueno, también hay que ser realistas. Ahorita estamos inmersos casi a punto de arrancar campañas para renovar la gubernatura, los ayuntamientos y las diputaciones locales. Bien. 14:02 p.m. Reformar y reformar a el ISTESAC es una de las propuestas, es uno de los requerimientos que se tienen en el propio organismo de pensiones. Se ha referido que en otras entidades estos organismos de pensiones así le están haciendo, reformándose, y si esto no sucede en el caso del ISTESAC, pues aquí en Zacatecas seguirá batallando. Así están las cosas de complicadas, fíjense nada más, subastar los vehículos para poderle inyectar algo de dinero no es otra cosa más que un grito desesperado. 2:46 p.m. bajo la visión del alcalde Ulises Mejía Haro y con el compromiso de generar acciones de dignificación y mantenimiento en espacios públicos, el Ayuntamiento de Zacatecas ha impulsado diferentes brigadas de bacheo, en esta ocasión rehabilitando las calles Segunda de Matamoros y Juan de Tolosa en el primer cuadro de la ciudad capital. Aquí en Zacatecas, por supuesto, donde se realizaron las labores con adoquín regular. Durante la presente administración, más de 9,000 baches han sido intervenidos de manera puntual a través de las brigadas de servicios públicos, se informa desde el Ayuntamiento de Zacatecas. Así lo refirió además el alcalde de la capital al supervisar personalmente dicha jornada en el turno nocturno. Hasta por la noche andan trabajando duro ahí los del ayuntamiento. 2:47 p.m. hablando justamente de información de las actividades que se realizan en los ayuntamientos, también le queremos informar a usted lo que ha sucedido en el municipio de Guadalupe. Julio César Chávez, presidente municipal, supervisó el desarrollo de la segunda etapa de El Pozo en la comunidad El Bordo, donde se revisó el equipamiento electromecánico y la línea de conducción del pozo, obra en la que se invierte más de 1,700,000 pesos. Para supervisar esta obra, acudieron el alcalde, el delegado de la comunidad, José Francisco Martínez Gutiérrez, así como integrantes del comité de obra de la misma comunidad. Julio César Chávez manifestó que hace 3 años la comunidad le hizo una petición que el agua llegara a todos los hogares y de manera más eficiente. Y aquí está, es un compromiso, se dijo ya por parte de la autoridad, cumplido. Esta inversión de 1.7 millones de pesos se suma, fíjese nada más, se suma a otras obras que en este mismo sentido y con este mismo objetivo se han desarrollado a lo largo de los 2 años y 4 meses que lleva la actual administración. Repito, se suma a los 2.200.000 pesos que el año pasado se ejercieron para la perforación de un pozo profundo. El delegado de la comunidad expresó que no hay mejor apoyo que la perforación del pozo por la problemática que han enfrentado desde hace años con el abastecimiento de el vital líquido. En tanto, representantes del comité de obra de la comunidad expusieron que el alcalde es un hombre de palabra porque se comprometió y nos cumplió. El equipamiento del pozo considera la instalación de 1.550 metros lineales de tubería PVC de 4 pulgadas y 500 metros de línea eléctrica con postes de concreto y cables para la instalación trifásica. Asimismo,
la construcción de la caseta para protección y operación del equipo de bombeo con cerco perimetral, así como el equipo de bombeo para que un gasto, para que se tenga un gasto de 9000 litros por segundo y transformador también de 45 kilovatios para la operación de este nuevo pozo. 2:50 p.m. El señor Soriano me manda a un nuevo corte. Vamos a él y regresamos. 2:51 ya, porque acaba de cambiar nuestro reloj. Volvemos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. Telecer. Cómo los extraño. No había valorado el poder de un beso y de un abrazo. Pero ahora es así. Necesitas darte tiempo. Yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza. Quédate en casa. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Las 14:02 p.m. ya con 54 minutos ya en la recta final de la emisión vespertina de este miércoles 3 de febrero del año 2021. Quiero mandar un saludo muy especial a don Oscar Fernández Sánchez y a su esposa, porque me estoy enterando que hoy se están cumpliendo 45 años de su matrimonio. 45 años. Se casaron allá
en la catedral del vecino estado hidrocálido de Aguascalientes. Les mandamos saludos y les decimos lo siguiente: que aguante 45 años. Como siempre, ¿no? Se dice muy fácil, muy muy fácil, pero híjole, aguantarlos es obviamente lo difícil, lo complicado. Bien, pero echándole ganas se puede. Habiendo respeto, habiendo comunicación, ¿verdad? Se pueden cumplir 45 años y más. Felicidades a don Oscar Fernández Sánchez, quien es el coordinador de comunicación social de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Zacatecas. Vamos al centro de mensajes. ¿Qué nos está comentando nuestra audiencia? Bueno, lo checamos enseguida y lo compartimos también con nuestros radioescuchas y desde luego que con los servidores públicos, porque son eso, servidores públicos. Eso de funcionarios no les queda, porque luego si no funcionan, ¿cómo se les podría llamar? Pues está muy fácil, infuncionales, ¿no? 4 minutos ya y las 3, a ver, vamos a este mensaje. Que investiguen a los exdirectores del ISTESAC y que regresen lo que se llevaron. Uy, pues eso ya está súper complicado, de veras. Sí, eso estaría bien. Hay auditorías que sí están fincando, sobre todo la más reciente, algo de responsabilidad a esos exfuncionarios. Pero pues nada más, que regresen lo que desaparecieron o se llevaron o mal manejaron, lo veo difícil. Señor Gustavo Giapaz ya nos aumentó de 140 pesos a 200 pesos, perdón, 212 pesos. Nosotros que siempre habíamos pagado 140 pesos. Bueno, eso fue durante el año pasado, que se ajustaron las tarifas, ¿sí? Y esa cantidad paga usted si consume menos de 10 metros cúbicos. El aumento para este año del 2021 no se ha ejecutado y tiene que ver nada más con el porcentaje de la inflación vigente para este año, que es del 3 punto y fracción, y que esto debe de representar más o menos unos 4 pesos. Si le subió más a usted su recibo, es, déjeme se lo digo, porque consumió más agua. No consumió los metros cúbicos estimados o permitidos. Entonces, revise su consumo, pero también le sugiero esto: si es un consumo que no reconoce, haga lo que yo he hecho cuando me cobran más de lo que yo vengo pagando y que está en el rango justamente de consumo de agua. Por eso le digo, no nos quedemos callados, ¿sale? Don Gustavo, dígale al director del ISTESAC que por qué los jubilados y pensionados deben de pagar todavía cuota a el instituto si ya no están trabajando, pero sí están cobrando, ¿no? Es que es como un circulito que tiene que seguir cayendo en el ISTESAC, entiendas esa parte, así lo veo. Voy a preguntarle directamente, pero en otra ocasión, porque la entrevista que le presenté hace un ratito fue grabada y la tuvimos en la mañana y esa pregunta no se la hicimos. Pero yo supongo eso, sigue usted cobrando como quiera que sea, se le sigue haciendo el descuento de su cuota. 2:48 Buenas tardes, don Gustavo, para reportar al taxi número 107 de Guadalupe, ya que hace un momento casi provocó un accidente vial aquí enfrente de, bueno, no entiendo, de la UPN. Ojalá y las autoridades le sancionen o hagan algo al respecto, ya que se dio una vuelta en un sentido prohibido, válgame Dios, y por poco provoca pues una carambola de varios vehículos.
y todo porque el chofer tan incongruente por hacer esta maniobra e ir hablando por teléfono para acabarla de amolar. Ya no creo que se pueda hacer algo porque la autoridad tiene que tener evidencia de esa falta al reglamento de tránsito. Pero qué bueno que se denuncia para que estén los taxistas enterados de que la ciudadanía, los usuarios están al pendiente. Gracias a la Giapaz que ya acudieron a atender el reporte de Rincón Colonial. Ahí está. Pues después de qué, ¿dos semanas? Híjole, ya ni la friegan de veras esos de Giapaz. Y tenemos el reporte. Mándame ese contacto, por favor, señor Soriano, de Jardines de Sauceda, donde el agua que les está llegando no está siendo apta para el consumo humano porque tiene olor y sabor desagradable. Y la gente obviamente no la está consumiendo. No la está consumiendo porque tiene desconfianza, ¿no? 3 de la tarde en punto, son las 3 de la tarde en punto, estamos prácticamente despidiéndonos. Nada más le informo que el secretario de Salud de Zacatecas, el doctor Gilberto Breña Cantú, confió en que el proceso de vacunación contra el COVID-19 en su primera fase pueda concluir durante la primera quincena del mes de febrero. Sin embargo, aceptó que existe un problema con los canales de distribución debido a la alta demanda mundial que tiene el biológico distribuido por la farmacéutica Pfizer y AstraZeneca, lo que ya le hemos dicho aquí. Se había hablado que habrían de entregarse 450 mil vacunas más. Hubo un retraso, se entregó la mitad y estamos a la espera para ver cuándo se reactiva la vacunación, tanto al país como al resto de los estados. Reiteró que en este momento no hay vacuna en la entidad y aquella que llegó fue aplicada en los grupos de primera línea de combate al COVID y en quienes pues la aplicaban también. Insistió en que se está en espera de que lleguen más vacunas en el transcurso de las siguientes dos semanas para dar continuidad al proceso de vacunación. Recordó también que la vacuna se inició a aplicar entre el 13 y el 14 de enero. La segunda dosis debe suministrarse entre los 21 y los 40 días posteriores. Esperamos que llegue pues la nueva dotación en los siguientes 14 días de febrero para poderse aplicar. Destacó que existe un retraso en la aplicación de la vacuna en la entidad. Refirió que este es a nivel nacional, dado que la compra del biológico es por parte de la federación y entonces Pfizer retrasó también la entrega de la vacuna, ¿no? Así se lo informamos. Enfatizó que la primera en llegar fue la Pfizer, es la única que llegó. Esperamos que pronto pues llegue la AstraZeneca y la Sputnik V en próximos días, pero aún no existe una fecha. Nos vamos, gracias, buenas tardes, buen provecho, pásenla muy bien. Así concluimos la emisión vespertina. Paco Soriano en la parte técnica del 96.5, Ricardo Suárez del Real en todo el operativo del canal 30.1 de televisión abierta, de Telecer, y desde luego que agradecemos a quien esté también allá en el enlace del 95.1 en Jalpa, y este servidor de usted, Gustavo Goitia, le desea lo mejor. Se quedan con Pepe de Lara en la programación de esta frecuencia. Buen martes, perdón, miércoles, es miércoles ya, mitad de semana para todas y todos. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1 XHZ